El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se habilitarán caminos del norte de Veracruz y reconoció que la entidad, junto con los estados de Baja California, Guanajuato, Jalisco y Guerrero, es en donde está más desatada la violencia. En el caso concreto de la entidad veracruzana, cuestionado por los linchamientos en el municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Songolica, el mandatario federal dijo que con la aprobación de la Guardia Nacional se reforzarán dichos municipios. Casi 5 años después de haber sido adquirida por Petróleos Mexicanos y luego de una inversión de más de 300 millones de dólares, la planta Pro Agroindustrias no ha podido producir una sola tonelada de fertilizantes pese a que desde el 2017 tenía que haber entrado en operación para procesar 900.000 toneladas anuales de ese producto. Durante su conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que ha ordenado una investigación contra los responsables de este quebranto millonario a Pemex, pues exdirectivos compraron a un superprecio esta planta que tenía más de 15 años fuera de operación y pese a la inversión que le hicieron, no la han podido hacer producir. Aunque los poderes sean autónomos, debe existir coordinación entre ejecutivo, legislativo y judicial, consideró el exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán. Recordó que nadie avanza solo y cada quien desde la dependencia que represente debe estar rodeado de un equipo que le permita concretar sus objetivos. En su visita al corporativo Imagen del Golfo, consideró que 100 días son pocos para evaluar a quien encabeza un nuevo gobierno. Sin embargo, dio su voto de confianza al gobernador Cuitláhuac García, además que se encuentra respaldado por el presidente de la República. Por segunda vez, el puente de la Unidad en Ciudad del Carmen, Campeche, causa temor entre la población, luego de que se descubrieran nuevas grietas causadas por el deterioro en los pilotes y en la base central del puente. Ante esta situación, las autoridades municipales decidieron desviar el tráfico pesado. Este domingo, el deterioro de la estructura fue evidenciado por ciudadanos. Sin embargo, esta vez, los errores de las pasadas administraciones podrían culminar en el desplome del famoso puente, ya que los remedios que hasta ahora se han aplicado no han sido suficientes para subsanar los daños en la estructura. Padres de familia y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 88 salieron a las calles de Minatitlán para manifestarse y exigir que la Secretaría de Educación de Veracruz cumpla con los pagos de los 20 docentes y así los 800 educandos puedan regresar a sus salones para recibir clases, las cuales han quedado suspendidas desde el 20 de febrero. Tal y como se había convocado por la Sociedad de Padres, a las 8 horas partió un contingente del plantel al que se unieron los 54 maestros paristas con pancartas para recorrer las principales calles de la ciudad. En medio de psicosis y zozobra, padres de familia de Jardín de Niños de la colonia Miguel Alemán en Acayucan retiraron casi una hora antes a sus hijos luego de la alerta emitida por el personal docente sobre la presencia de 2 camionetas e igual número de motociclistas estacionados afuera de la institución desde el horario de entrada. De acuerdo al personal docente, minutos antes de las 9, 2 camionetas con hombres sospechosos se estacionaron afuera del kinder. Los profesores hicieron el llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, quienes llegaron casi media hora después. La Secretaría de Educación Pública informó que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica presentó la nueva carrera técnica de pilotaje de drones. En un comunicado, la dependencia señaló que con esta carrera se coloca a la vanguardia en el uso y aplicación de nuevas tecnologías en beneficio de los jóvenes que optan por estudiar en el CONALEP. Durante la presentación en Sinaloa, Esteban Moctezuma Barragán, titular de la SEP, indicó que se deben abrir nuevas carreras, modificar y fortalecer las actuales e innovarse para atender las necesidades de los jóvenes. Imagen del Golfo.